están? Muy buena noche, un programa más desde La Duela, el programa número 10. Por eso le vamos a ofrecer un fuerte aplauso a este programa número 10. Nos saludamos desde el 210 de Megacable, su amigo, servidor Fallo Castillo, el buen Rafa Meca y Luz Aurora. Buenas noches. Que hoy estamos viendo en este momento todo lo que se lleva a cabo en el Auditorio Benito Juárez. Estamos en la tienda oficial de Halcones Rojos, Veracruz, donde toda la gente puede adquirir sus productos. La entrada donde te van a recibir muy amablemente nuestros patrocinadores y todo el espectáculo que pueden ustedes lograr ver en estos pues bonitos juegos que tuvimos el día jueves, el día sábado y los que vamos a tener. Toda la afición que va pues a divertirse, mucha familia, muchos niños. La Duela está como siempre hasta su máxima capacidad, los jugadores como siempre una familia, siempre empezando con el pie derecho en todos los juegos, partido a partido, emocionando a todo el público, al jugador número 6 que es el público que nos da muchísimo gusto, que nos siga también por el 210 de Megacable, mi estimado Rafa Meca, y a toda la gente que nos está visitando en ese momento en nuestro hogar, en nuestra casa, en lo que es desde La Duela. Le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Rafa Meca. Luz, ¿cómo estás? Very good. Ahí fallen tu perfil. Perfecto. Así es, y bueno, hoy tenemos invitados de lujo, siendo el programa número 10, que estamos de fiesta, el programa número 10 de Desde La Duela. Y ahora tenemos dos invitados de lujo que vamos a presentar en un momento más. Y bueno, pues como vieron al inicio del programa, pues todo el color que se ve antes de los partidos aquí de Halcones Rojos Veracruz, como es un ambiente totalmente familiar, etcétera, ¿no? Como debe ser, muchachos. Pero miren, aquí tenemos los invitados. Empezamos con nuestros amigos de la prensa. Aquí tenemos al famosísimo Julio, mejor conocido en el Twitter como Julio Fu. Ah, por eso. No, es que yo se lo presté porque, digo, es porque el jugador. Dice por cualquier cosa, dice por. Fíjate que me siento nervioso, fíjate. ¿Pero por qué, Julio? Es que está Luz aquí. ¡Ah! No. Un saludo a todos. La verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Estuvimos relevando en el partido del sábado a Rafael Meca. Te vi, ¿eh? Un buen triunfo que se tuvo el fin de semana frente a las Panteras. Un rival muy, muy complicado. Y pues un honor que esté aquí con un jugador de los Halcones Rojos, ¿no? Que últimamente tuvo más minutos. Y bueno, pues se lució ahí con algunas anotaciones, ¿eh? Y aquí lo tenemos al terrible Marco Ramos. ¡Eso! Mejor conocido como Mr. Intensidad. No quería que lo dijera, pero sí. Ya salió. Es que muy intenso. Fíjate que cuando llegó Marco Ramos a La Duela del Auditorio Benito Juárez, la primera vez que lo estábamos viendo, es un chavo que llama mucho la atención, es un chavo muy joven, pero que tiene esas agallas, esa intensidad. ¿Qué pasó? Me quedo. Oye. No es feo, la verdad. Se le tiene envidia el pelo largo. No se envidia por el cabello largo, mi estimado Marco. Oye, pero sí esa intensidad que siempre estás mostrando partido a partido y cada que por ejemplo, pisas La Duela del Auditorio Benito Juárez, dices, voy a dar todo. Y se nota, ¿eh? El jueves, genial tu espectáculo que diste, mi estimado Marco. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí. Feliz con ustedes, pues. No he venido aquí. Un poquito nervioso también con él. ¿Qué digo que no? Sí. Pues bueno, ahí estamos viendo prácticamente el primer partido el día jueves. Marco, bueno, una actuación excelente. Vamos a decirlo así, mucha gente sondeando ahí en el estadio, pues se fue con un excelente sabor de boca porque, bueno, todo el equipo estuvo engranado. En este caso, pues resaltaste tú, hay que mencionarlo porque así fue. Diste, creo que uno de los mejores partidos y todo el equipo, obviamente. Y bueno, la gente se entregó con ustedes y creo que ustedes también, ¿no? Sí, bueno, pues como cada partido estábamos listos para jugar y en este partido no teníamos a Jeff ni a Carlitos, pues y era el primer partido que teníamos a los dos jugadores nuevos, a Danilo y a Filiberto jugando juntos a la misma vez. Entonces, bueno, se vio una concentración ya un poquito más, ¿verdad? Para preparar y para estar listos con Panteras y con Barreteros que le ganaron a Jalapa. Sí, estuvo también ahí un duelo sumamente interesante que se veía venir el día sábado, pero bueno, el día jueves, realmente el equipo creo que yo lo vi muy engranado y listo, mi querido Julio, ¿no? Gracias, Marco. Bueno, se llevó un golpe bastante fuerte, Marco. Oye, sí, digo, cayó bastante feo, pero se levantó con valentía. Como buen guerrero, ¿no? No, se animó y estuvo, la verdad que incluso prendió al aficionado y eso es muy bueno, ¿no? Y tuvo que aguantar el golpazo que se llevó. Y el partido del sábado, la verdad que fue un juegazo que te lo perdiste, Rafael, por andar volando. Ahí las tienes, mira. Ahí está. Levantando la mano, aquí estoy diciendo a toda la gente, a todos los aficionados. Ahí lo tenemos, a Marco, y bueno,
Bueno, todo el equipo el día jueves hizo un buen trabajo, Eddie Casiano. Bueno, sacaron el resultado, mi querido Julio. Creo yo que va por buen camino el equipo y que ya es la segunda vuelta, hay que mencionarlo, y que la tabla general, bueno, se están ya ahora sí que ajustando y asentando los equipos, ¿no? Sí, ahora Halcones Rojos es tercer lugar. La verdad que ahí van a estar peleando el primero, segundo, tercer lugar. Y los Halcones Rojos demostrando que poco a poco se han unido un poco más, ¿no? Tomando en cuenta de que los jugadores nuevos, como bien decía Marco, se van adaptando, ¿no? Ya lo vemos ahora el sábado, ya se vieron caras distintas, tanto de Danilo como de Filiberto, y aportaron mucho más. Sí, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla ya el partido del día sábado contra Panteras, que bueno, yo lo estuve monitoreando por ahí por el internet, y estuvo muy bueno y muy, muy cerrado completamente, y que bueno, como bien lo dices, los dos jugadores se integraron, pero recordando que son provisionales, ¿no? Sí. Y que bueno, el equipo también va a tener un cambio fuerte también cuando lleguen los otros jugadores para volver a equilibrarse otra vez, ¿no? Claro, claro, el regreso de Carlos Rivera, que está recuperando solo lo mismo que Jeff Aubry, que los dos estaban en la banca, ¿eh? Y Luis Betelmí, que regresa después de ser padre, ¿no? Pero la verdad que un equipo muy, muy interesante el que tiene Halcones Rojos. Los aficionados se ponían nerviosos, estaban molestos por el arranque del equipo, pero poco a poco están viendo de que conforme arranque el campeonato, Halcones Rojos va a llegar más embalado, y eso es mucho mejor, ¿eh? Claro. Hay que recordar esa famosa curvita. La curva, ¿no?, de competencia, claro, que le llaman, para los que saben de deportes, en la gráfica, la curva de competencia, pues suben, bajan y después tienen que mantenerse para, en este caso, lo que son los playoffs, que próximamente ya vienen. Marco, ¿cómo te sientes en el equipo ya en una segunda vuelta donde ya prácticamente el equipo ya está engranadito con Eddie, con tus compañeros? Ya te has tenido buena actuación, ¿cómo te sientes? Pues contento, ¿verdad? Para mí es mi primer año. Sigo aprendiendo, seguiré aprendiendo lo que sigue del año, y pues ya me estoy ganando unos minutos ahí, aquí, allá, ¿verdad? Y pues lo único que yo puedo hacer es lo que vine haciendo desde el primer día, que es trabajar duro y tratar de ganarme un poco de más tiempo, y así él me lo permite. Si no, pues de todos modos, yo nunca voy a parar de trabajar, ¿verdad? Es mi trabajo. Claro. Ustedes nunca van a parar de decir preguntas. Lo que se mencionaba mucho, perdón, es que ya el equipo es una familia, o sea, y tú ingresaste a la familia prácticamente, y es difícil así de rapidín, pues prácticamente no tan solo engranarse en el equipo, sino también unirse como jugador, como persona con los demás, porque el equipo de Veracruz se ha caracterizado por ser una familia, no tan solo por ser un equipo, ¿no? Mira, yo he estado en muchos equipos y hablaba mucha gente de equipos profesionales, que hay jugadores que dicen, no, pues yo ahora voy por agarrar 20 puntos y esto y lo otro. Y cada quien agarra lo de ello, pero aquí entre nosotros es como dice, la familia, que uno se cuida al otro, que el término final es que hay que ganar, ¿verdad? Y es que yo pienso que muchos equipos pierden eso y se compara a un equipo colegial de una universidad y todo eso, de que esos son familia, todos se conocen, hacen muchas cosas juntos. Oye, y aparte, mi estimada Luz, que estuviste también en el juego anterior, que viste toda esa intensidad, ¿a poco no es bonito que el aficionado los alienta a ellos y que los están apoyando a cada momento? ¿Qué sienten ustedes cuando el aficionado los está apoyando? No, pues mucha alegría, no sé, es como, no se compara, ¿verdad? Que toda la gente te grite, que te venga a ver a ti en lo que tú haces al trabajo y que te echen porras y todo, pues es algo que se siente. Pero sí lo siento. Vale, las fans. ¿Qué? ¿No te agregan a Facebook o te hablan? No, pues me hablan el Facebook, pero yo soy muy descuidado con el Facebook, que no, de que pongo cosas así malas, casi no lo veo y no le pongo mucha atención, pero ahí está. ¿Eres bueno, eres casado, tienes novia o cómo está la cosa? Sí, tengo 25 hijos. No, ningún hijo, no estoy casado, estoy casado con mi mamá, al que ella es la única mujer que en mi vida, hablo con ella cada día y pues
Así tiene que ser, ¿verdad? Sí, claro, como debe ser. Ah, por eso es la unión familiar, se trae desde la familia hasta llegar acá. Oye, mi estimado Marco, algo que es bien interesante que la gente no se ha dado cuenta. De repente, pues el público va a verlos, pero yo veo que ustedes también hacen que el público se meta en el partido. O sea, ustedes mismos los alientan con las mismas jugadas, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo sienten o simplemente se hablan? No, se siente como tú dices, el público es el número 6 del equipo. Ay, papá. Oye, y cuando el público está metido en el juego, se siente la energía de ellos, y tú en el juego quieres dar más, y el otro equipo pues se desmotiva un poco, ¿verdad? ¿Y tú te motivas más? Oh, claro. Ay, ya le veo la cara. Mira, ahí está el show de medio tiempo. La máscara, mi estimada Luz. Qué bonito bailó, ¿no? Sí, de verdad, todas las personas no se pueden perder los partidos, porque el medio tiempo siempre te sorprende. Al inicio, aparte de del juego, de lo que es Halcones Rojos, los espectáculos familiares que presenta pues el equipo son muy increíbles. Está padrísimo. Y además la gente, yo recuerdo que hace mucho tiempo la gente llegaba al medio tiempo y se levantaba por las palomitas. Ahora está esperando sentados a que le lleven el servicio, porque el show de medio tiempo, o sea, no paran desde que entras al auditorio Benito Juárez. Ahí tenemos al Sexing and I Know It. Ahí lo tienen bailando. Una cosa que la verdad da muchísimo gusto ir con los familiares, con los amigos. Yo soy el más flaco, mira. Así es. Bueno, okay, ya quisiera yo tener ese abdomen, porque ya... Sí. Bueno, y bueno, para motivar más a la gente, miren, vamos a ver la tabla general, cómo va el equipo de Halcones Rojos, mi querido Julio. Hubo cambios ya prácticamente, ahí lo tenemos en pantalla. Se movió la tabla general este fin de semana. Ahí tenemos en primer lugar al equipo V Jalapa, que perdió, Julio. Sí, perdió contra las Panteras. Contra Panteras. No, fue un duelo, por eso complicado el duelo del sábado aquí en el Auditorio Benito Juárez, ¿no? Por eso era más difícil, era más de la tensión por parte de los aficionados y de los jugadores. Y hablaban de la unión y el liderazgo. Por ejemplo, Filiberto Rivera, ¿no?, se echó el equipo al hombro, lo mismo que Danilo, y sacaron el partido adelante. Ricky Meléndez trataba de desestabilizar a varios jugadores. Sí, Filiberto logró vencerlo. Y después Mike Mitchell me lo estaban ahí también queriendo dominar, pero la unión de grupo sacó adelante esto. Así es, y bueno, vamos a ver ahí la gráfica de los siguientes partidos, los vamos a tener ahí en pantalla. Ahí está contra Gansos Salvajes. Voy para allá, me van a invitar a jugar. En Tlalpan, en el Estado de México ya, el equipo de Rojos Veracruz, el jueves 15 de noviembre. Un partido, creo yo, tranquilo, ya que pues va hasta abajo en la tabla general. Y después contra Guerreros, allá en Guerrero. En Guerrero. Sí, es el sábado 17 de noviembre. Sí, es que juegan en un municipio, creo, sí, ¿no? De Guerrero. Y bueno, pues mañana es el juego de estrellas. Mañana es el juego de estrellas, así es. Está Noé Alonso por parte del Conde Rojos, lo mismo que Eddie Casiano dirigiendo los extranjeros. Y bueno, pues hablando de los equipos veracruzanos, también de Jalapa tienen algunos, pero bueno, nos fijamos en los de aquí, ¿no? Y bueno, vamos a esperar, mi querido Marco. Yo sé que está cómodo, pero tiene que irse a entrenar. Si no, nos regañamos. Y gracias. Por cierto, ahí en el... Te estaban dando tips de cuidado de cabello, toda la cosa, ¿verdad? Sí, pero bueno, así es. Vamos a una corte comercial y regresamos a Desde la Duela. Para este Buen Fin, Megacable te ofrece contratación gratis y un mes de regalo de Megared, el internet súper rápido, y de Megafon, para que hables más y pagues menos. Aprovecha, solo del 16 al 19 de noviembre la contratación es gratis con un mes de regalo. El Buen Fin en Megacable. Blur Video Studio, producimos desde otra perspectiva. Megacable y Yepas tienen para tu comodidad más de 80 tiendas en la ciudad, en las que podrás pagar tu servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, tan solo presentando tu estado de cuenta. Un servicio más de Megacable.
Bueno, pues estamos de regreso, amigos, desde la duela, mi querido Julio. Pues te estábamos comentando, tuvo que ir este Marco Ramos al entrenamiento, creo que no lo van a regañar, Sí. Y bueno, estábamos comentando mañana algo muy interesante, la gente sabe poco de eso, déjame te digo, pero mañana es el juego de estrellas ahí en Tampico, ¿no? Sí, lo que pasa es que la verdad la Liga Nacional de Baloncesto Profesional dista mucho de ser profesional totalmente, entonces tiene muchas fallas, tiene muchas cositas que dejan mucho que desear. Entonces, bueno, el partido es a las 6 de la tarde en el Ojo del Huracán, que es la duela, la casa de los Huracanes de Tampico. Y bueno, decíamos Noé Alonso por los mexicanos, y bueno, el coach, el extranjero Cedric Casiano. Por cierto, mencionaba en el show de medio tiempo, destacar obviamente la labor de Yeyo, que es su cumpleaños hoy. ¡Hola! Yeyo Lalcón. Yeyo, un aplauso. Yeyo, en la ciudad de Córdoba, creo que anda por allá. No, nos está viendo está aquí, nos está comiendo garnaches el muchacho, la verdad es bueno para la garnacha. Te vas solo, no invitas a la flota. Oye, fíjate, y por ejemplo, mencionaban las redes sociales y todo lo que tiene Halcones Rojos, hay un face oficial del equipo de los Halcones Rojos de Veracruz, y es impresionante cómo se meten los aficionados, y es tan clave esto porque nos tenemos muy grabado muchos nombres de aficionados, el señor Pepe, que siempre está ahí, el señor Pepe Galván, Marco Isasmendi, también está Oliver, están varios aficionados, Nats Arenas, que son bien metidos con el equipo, y poco a poco esos aficionados van llevando a uno más o a otro y a otro. Sí, claro. Y cada vez se ve más gente en el auditorio. Y se puede difundir toda esta situación, lo que habíamos platicado del juego de estrellas, por ejemplo, ¿no? Que no está muy promocionado, desafortunadamente, pero bueno, hay que comentar algo de esto. El juego de estrellas, bueno, hay varios jugadores convocados, tanto extranjeros como mexicanos, hay un espectáculo también de clavadas, sí. Hay un espectáculo de competencia, de habilidades, etcétera, tipo NBA, lo hacen aquí en México, ojalá y posteriormente lo vayan a hacer aquí en Veracruz. En el puerto, ¿no? En el puerto. Bueno, en el puerto. Así tocaba es. Acá por haber sido campeones. Que la verdad sí. Pero ¿saben qué? Vámonos a presentar un reportaje, cómo Halcones Rojos apoya aquí a lo que es MUAC contra el cáncer de mama. Y bien, vamos a ver aquí el evento, fallo. Fíjate que es una subasta que se organizó para el apoyo de nuestros amigos de MUAC que están apoyando o aportando contra el cáncer de mama, y esto lo hicieron a beneficio de todas esas mujeres y sobre todo Halcones Rojos, como siempre apoyando. Ahí tenemos a Jeff Aubrey, a Carlitos Rivera, tenemos a mucha gente apoyando. Subastaron playeras, subastaron los muñequitos y hasta cena. O sea, fue un combo, ¿eh? O sea, fue el combo, mi estimado Julio. Y eso es muy bueno, ¿no? Que estén apoyando siempre a la sociedad veracruzana. Sí. Y eso es lo que generalmente hace Halcones Rojos. Siempre. Visitan y hacen que el aficionado se anime, ¿no? Se integre. Y lleva más gente, se involucran efectivamente. Principalmente como mujeres, ¿no? Luz. O sea, son situaciones que en este caso, pues son situaciones de o como organizaciones. Sí, yo tengo una campaña larga, Halcones Rojos, ¿no? Que también fue, se vio lo de las calcetas rosadas. Ándale. Los jugadores estuvieron como un mes, ¿no? Sí. Cada partido utilizando sus calcetas rosadas, que es igual en apoyo. Y aquí la subasta. Participaron la gorra, los jugadores. El jersey, los muñequitos, gorra, también los subastaron. Y bueno, ahí es cuando los están presentando. Las personas se ven. Bien, nada más. Fíjate, ahí está lo que estaban subastando. Ya, mira quién se lo compró, yo se la conozco, ándale, la voy a ver en la calle. Ándale, ya cayó. Porque aparte de todo eso, como era el combo, también estaba incluida la cena. Con uno de los jugadores de Halcones Rojos Veracruz. Entonces es muy bueno que estén participando con eso, porque así motivan a la gente que nos está viendo en este momento por el 200 de Megacable, o a la gente que nos está viendo en Tuxpan, a la gente que nos ve en Jalapa. Apoyar, siempre es bueno estar apoyando, y Halcones Rojos Veracruz se caracteriza por eso. Y bueno, ya bueno, tanto hablar, ya nos dio mucha hambre, la verdad. Bueno, ya se fue Marco Ramos. Ahí está. Pensó que era broma lo de la pizza, ¿va? No, pero sí era cierto. Mandamos a pedir ahorita una pizza con nuestros amigos de Domino's Pizza, que está aquí presente, y vamos a destaparla de una vez. Qué vamos rico, güey. ¿Qué será? Para que disfruten una rica pizza. No, muchas creo que gracias. Nos encanta esto, ¿verdad? Pero bueno. Qué rico. Oye, a ver, pues acá tenemos a uno de nuestros amigos de Domino's Pizza que nos va a platicar qué pizza nos trajo aquí desde la duela, porque siempre están ustedes muy atentos con Halcones Rojos Veracruz. O sea, así es, Domino's patrocina a los Halcones, y traemos ahorita lo que es una pizza de cuatro, que es la pizza
pizza más grande que manejamos. Y esta pizza se puede hacer en 4 porciones diferentes. Entonces traemos una pizza, un cuadro pepperoni, un cuadro hawaiano, un cuadro vegetariano por aquello de los que quieran cuidar la línea, y un cuadro de chorizo con jalapeño muy rica. Pues yo voy a empezar a probar, ¿eh? Pues yo creo que si está bien. Si ustedes me permiten. Hoy voy a romper la dieta. Julio, por favor, estás en tu casa. A ver, yo... Perfecto. No, tú, yo me voy a comer. ¿Cómo estamos en casa, hombre, caray? Mira, nada más. ¿Cuál quieres? Qué rico, qué bien huele, ¿verdad? Está riquísima, ¿eh? Aparte, está bien surtido, que puedes manejar para todos los de la casa. Que no se peleen. Yo quiero hacer eso. A mí me dicen el hambre vieja, ¿verdad? Pero es que están riquísimas. Reinventamos nuestra pizza con nuestros amigos de Domino's y están riquísimas. Bueno, además ustedes tuvieron apenas pues un gran espectáculo a medio tiempo, ¿no? Así es, el jueves de pasado por ahí llevamos un robot muy vistoso que traía lucecitas. ¿Ahora quién es? Por ahí lo vemos. Tuvimos por ahí unas retas de baile, ¿no? Y bueno, pues tratamos de convivir un poquito con la gente, llevando espectáculo, ¿no? Vemos a nuestro muñeco de Pepe Pizza bailando con Yeyo y nuestro robot que llevamos a la actuación. Sí, esa duda teníamos. ¿Cuál es el robot? Todavía no lo bautizamos, podríamos bautizarlo... ¿Dominator, no? Bueno, podría ser Dominator y nuestro muñeco se llama Pepe Pizza. Pepe Pizza. Pica papas con un pica, con un pico. Ahí tenemos, mira, Luz, Aurora. Oh, Luz, también estabas ahí metida. Sí. Oye, pues qué padre, ¿no? Que nuestros amigos de Domino's Pizza, ya ni puedo hablar, ¿verdad? Que estuvieron en ese show de medio tiempo. Además, la gente siempre se interesa en todos esos espectáculos porque es algo como estábamos diciendo hace un momento en el inicio del programa. Lo que estaba diciendo en el inicio del programa, que por ejemplo, ya ver los niños, este robot de Domino's Pizza, todo el mundo se quería estar tomando la fotografía con él, llamó muchísimo la atención, y además es algo que no se está viendo en los medios tiempos de los Juegos de Halcones Rojos Veracruz. Todo el mundo va a disfrutar, y qué bueno que Domino's Pizza pues está haciendo eso. Mis estimados, muchísimas gracias y felicidades. No, de qué, inclusive también por ahí en el medio tiempo tuvimos un concurso donde llevamos algunos souvenirs. Para regresarle un poquito a la gente. Pero para hacerlo más interesante, me creo, Fabi, para compartirlo con el público, vamos a hacer una trivia. Okay. Para que el próximo partido aquí en casa, bueno, pues Domino se va a mochar con una, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Se compromete? Una pizza igual. Perfecto. Ahí está. Vamos a una trivia. Vamos a regalar una pizza. Quien diga los dos nombres y los números de los dos jugadores que vienen a sustituir. O que están ahorita en... Yo me lo sé, 22-91. ¿Su número de qué? No, su número de la playera. No tan solo el nombre de los dos jugadores, sino el nombre y el número de la playera de los dos jugadores que vinieron a sustituir a Luis Bedelmi y a Carlos Rivera. Okay. ¿Vale? Que se comuniquen por Facebook o por Twitter. Pues, ¿por Twitter? Por Twitter, que es @halconesrojosd. Ahí lo tenemos en la pantalla. ¿Quién dé la respuesta correcta? Quien dé la respuesta correcta, allá en el auditorio le van a dar un pase para que vaya a recoger... ¿En su sucursal? El día que quiera y a la sucursal que quiera pueda pasar a recoger... la pizza. Puede ser un fin de semana, por ejemplo. Cualquier día. Después del partido, como dice Luz, después del partido de Halcones Rojos Veracruz, que bien será dentro de ese jueves al próximo, estarán muy buenos. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Claro. Así es. Podrían pasar a recoger el vale y poderlo hacer válido en cualquier sucursal de Veracruz, el cualquier día de la semana. Perfecto, pues ahí está. Y bueno, pues... gracias a todos. Sí, antes de que se me cargue, vamos a una cápsula que tenemos por ahí preparada. Sí, y regresamos aquí para que vean cómo sigue comiendo Payo. Muy rica. ¡Vamos, vamos! Así mismo es, pues, soy de Ponce, Puerto Rico, ponceño como dicen, pues soy terapeuta atlético es la persona encargada del manejo, tanto la prevención y la rehabilitación de las lesiones. Prácticamente es el trabajo que nadie ve, es el trabajo fuera de la cancha, y que prácticamente somos los que nos encargamos de poner físicamente a todos esos jugadores para estar fuertes como tal en la cancha y fuera de todas las lesiones. Prácticamente tanto Carlito, Eddie y Jeff jugaron en Ponce, los iba a ver jugar. Prácticamente tengo 24 años, que era mucho más joven, mucho más niño, los veía, era fanático de ellos. Y al surgirme esta oportunidad de trabajar con ellos, en verdad que es una experiencia súper súper brutal y súper admirada de mi parte, de cual me siento bien orgulloso, y por eso con ellos tengo confianza
y pues trabajamos como una familia. Sí, jugué béisbol hasta mis 20 años, hace 3 años que no juego, jugué hasta clase A, jugué mis 4 años de college, de hecho fuimos campeones, que fue una oportunidad también, una experiencia bien bonita, pero ya tuve que dejarlo al lado para seguir con mi estudio y con mi profesión. Entonces mira, con Eddie surgió la oportunidad de la plaza de los Indios de Mayagüez. Eddie no me conocía a mí nada, o sea, él, no nos conocíamos de nada. Eddie estaba en México acá, yo empecé a dar las prácticas, la pretemporada ya de los Indios. Se estaba haciendo un buen trabajo cuando Eddie iba a Puerto Rico, que me conoce, pues prácticamente fue como ahí, anillo al dedo. Los dos nos llevamos muy bien, teníamos mucha comunicación, trabajamos muy bien allá en los Indios y pues ese fue el fruto del trabajo que hicimos allá, pues me ofrecieron esta oportunidad y por eso mismo la aproveché el tanto. ¿Cómo es trabajar con Eddie? Trabajar con Eddie es bien fuerte, o sea, primero que nada tienes que tener mucha disciplina y que tiene que gustar tu trabajo. Es una persona que, como poco, o sea, él trabaja todas horas, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, él está todo el día viendo videos, es prácticamente un fiebre del deporte, que a la misma vez te, como que te inyecta esa jocosidad, te inyecta como tal a mantenerte como tal en, todo el tiempo, 24/7 en la cancha. Y es bien fuerte, pero a la misma vez se deja llevar porque prácticamente habla todo, es confianza contigo. Y yo a la misma vez tengo mucha confianza con él, yo hablo con él todo, o sea, todo lo que pasa con los atletas, cómo van trabajando, prácticamente ese es el balance de nuestro trabajo. Por eso pues hasta ahora pues nos hemos llevado muy bien y en verdad que mucho trabajo, pero es bueno. Tanto el coach como el terapeuta atlético son dos personas bien importantes en el equipo en eso, o sea, el coach es el que dirige a los jugadores y los hace jugar como están jugando y el terapeuta atlético es el que brega con las lesiones y que estén físicamente para como el coach los quiere. Y tanto allá en Puerto Rico, Eddie más o menos pues hablaba conmigo, decía que lo que quería, que lo que se iba a trabajar en la semana, yo preparaba el plan y iba prácticamente ahí día tras día con ellos y siempre mantenían comunicación y ese fue el amuleto del campeonato, dentro y fuera de la cancha. Y el preparador físico se basa solamente en entrenamiento en el gimnasio y prepararlo físicamente para la cancha. Una vez están en los juegos, una vez ya entra el partido, pues el trabajo es del terapeuta atlético, bregar con las lesiones y en la prevención como tal. Que ese es el trabajo, esa es la diferencia. Es bien pequeña, bien mínima, pero prácticamente son dos personas bien importantes en el club. En este caso pues me toca hacer los dos trabajos. No es la primera vez y pues verdad que el trabajo es bueno. Sí, de verdad que sí, es bien profesional y me siento bien orgulloso y verdad que es una tremenda oportunidad para mí. No, primera vez, solamente pues escucho de México y al surgir la oportunidad de venir a México, pues rápido la acepté, o sea, tremendo. ¿Qué te parece de aquí? Precioso, o sea, la gente pues bien cariñosa, rápido nos ha recibido con un abrazo, el equipo, en verdad que nos hemos pasado pues de restaurante a restaurante, que esa es la parte después de la cancha, pero es muy bonito, es muy bonito y me encanta. Tú sabes, ya no me le faltó eso. Feliciano, ahí tenemos la importancia del acondicionamiento físico, ya lo menciona. Pues mi querida Luz. Tenemos que agradecer claro. A Muebles Conforman. Ahí aparecen los teléfonos en la pantalla y el correo electrónico para que ustedes soliciten para sus fiestas, para su casa, decoración, iluminación, todo el detalle de lo que ustedes gusten. Nuestros amigos de Conforman. Oye, Michael Feliciano, qué excelente trabajo físico sí, está haciendo. Sí, claro. La verdad es una persona muy agradable. Le mandamos un saludo porque siempre está viendo desde la duela por el 210 de Megacable. Y ya estamos casi por irnos. Recuerden, tenemos las cápsulas. Claro que sí, el próximo lunes vamos a tener a Paco Cruz, va a estar con nosotros en entrevista exclusiva. ¿En? Desde la duela. Efectivamente, y en el reto de Fallo No Falla vamos a tener a la porra. Fuimos a retar, me ayudó Yeyo, ¿verdad? Yeyo Alarcón, la mascota oficial que hoy cumpleaños. Me ayudó en tiros libres y quieren saber quién ganó, si la porra o Fallo y Yeyo. Bueno, pues no se pierdan el próximo lunes. Invitamos a las personas que escriban desde la Duela de Veracruz, que es el Facebook, para que nos propongan retos para que Fallo los realice. Sí, por favor, pero pesados. Y bueno, pues despidiendo, querido Julio Mora. Julio, muchas gracias. Julio. Muchísimas gracias. Bueno, más falta ahí la bebida refrescante y seguimos aquí cenando. Muchísimas gracias, amigos de Jalapa, de Tuxpan. Muchísimas gracias por vernos. Programa número 10.
El día 25 de julio. Sí, sí, un reto entre prensa y aficionados y porra de los Halcones Rojos. Ah, no, no, Benito Juárez, ¿no? A la una de la tarde, nos vamos. Nos vamos, ya nos fuimos, ahí estamos. Yeah.